Esta contingencia, que ya se ha prolongado bastante, nos ha obligado a sacar muchas cosas que teníamos guardadas. Sin duda, para pasar el tiempo en familia, hemos tenido que sacar juegos de mesa, álbumes de fotos que hace mucho que no veíamos, o bien hemos dedicado el tiempo a dar una buena desentilichada en casa y nos hemos encontrado con cada cosa que ni nos acordábamos que teníamos o que ya dábamos por perdidas. También, cosa triste, quienes tenían algún dinerito ahorrado para cuando se ofrecía algo, bueno, pues ese algo ya se ofreció y ahora pues estar exprimiendo las reservas de algo que quizá teníamos guardado para otra cosa. Lo más triste, muchas cosas que teníamos ahí de valor, valor material, sentimental, ¿cuántos hermanos han tenido que recurrir a empeñarlas o a venderlas para poder subsistir? ¿Cuántos han tenido que sacar talentos olvidados? Por ejemplo, quien ya no pudo seguir adelante con su giro comercial, tuvo que volver a hacer galletas, tuvo que volver a hacer comida para salir adelante. En fin, todo esto nos ha ido obligando a sacar del baúl de los recuerdos tantas cosas que ya teníamos ahí, que no sabíamos si algún día nos iban a servir, pero ahora nos están sacando de apuros. Pues una de ellas, que muchos de nosotros encontramos, algo que teníamos ahí, nada más de adorno, pero ¿cuándo íbamos a pensar que nos iba a hacer tanto bien? ¿Qué creen que es? ¿Sí? La confirmación. ¿Ya te acuerdas de ese sacramento que recibiste quizá en tu infancia o en tu adolescencia? Quizá en la desentilichada que has dado en tu casa ya te encontraste esa Biblia que te dieron el día de tu confirmación, que por cierto lo más seguro es que esté intacta. O ya te encontraste la foto que te tomaste con tu padrino o madrina en ese día donde se supone confirmabas la fe que tus padres confirmaron por ti el día de tu bautismo y que ahora tú mismo dabas el paso de querer ser soldado, testigo de Cristo en el mundo y miembro activo de su iglesia. En teoría, porque para la gran mayoría de católicos la confirmación es como una especie de graduación de la escuela. Y de igual manera, así como todos los graduados, rara vez volverán a presentarse en la escuela. Y en este caso, en la parroquia. Y es la única escuela donde rara vez se vuelve a ejercer lo aprendido. Ya te encontraste aquella boleta que certificaba que habías terminado tus sacramentos de iniciación cristiana. Bueno, pues por ahí quedó. Quizá únicamente te había servido esa boleta para a realizar otro trámite, otro sacramento, para ser padrino, para casarte. Pero esa confirmación, que recibiste más por convicción de tus papás que por convicción propia, porque a lo mejor ni tus propios padres entendían, ¿y para qué sirve la confirmación? ¿Y por qué nos confirmamos? No sé, pero la tienen que hacer, todos la hacen, ni modo de no hacerla. Ahí la teníamos guardada, pero llega el momento de sacarla. Nos la encontramos justo en un momento donde puede servirnos demasiado. ¿Por qué? Porque en momentos como este, donde el mundo se siente desamparado, donde tantos nos preguntamos ¿y dónde está Dios? Cuando caemos en desesperación, cuando nuestro ánimo desfallece, ahora más que nunca necesitamos ese Espíritu Santo prometido por Jesús y que por si no lo sabías, tú ya recibiste el día de tu confirmación. Ahí lo tienes, guardado entre los tiliches, pero lo tienes porque el sacramento es eficaz, porque su gracia se hace valedera en todo el que lo recibe, pero es necesario activarlo. Justo ahora era cuando lo necesitabas, algo así como cuando las señoras están echando la ropa a lavar y en el bolsillo de un pantalón se encuentran un billetito que en ese momento lo saca de apuros, brincan de alegría, le dan gracias a Dios. Pues mira, en ese momento debes sentirte más dichoso de acordarte, estoy confirmado, tengo las gracias que Jesús promete en el Evangelio de este domingo. El recordar que no estamos solos, saber que no nos dejó desamparados, porque Él nos prometió el Paráclito, que vendrá a recordarnos todo lo que Él nos ha dicho, vendrá a hacernos entender la verdad completa.
pondrá en nuestra boca las palabras, las acciones que debemos realizar en los momentos más cruciales de la vida. Viene con un paquete de dones que nos vienen como anillo al dedo en estos momentos. Viene con el don de sabiduría para discernir la acción, la presencia de Dios en todo lo que estamos viviendo. Viene con el don de consejo para tomar las decisiones más acertadas en los momentos decisivos. Viene con el don de fortaleza para resistir el embate de la adversidad y ser firmes ante las tentaciones, y entre otros dones importantísimos, sin contar sus frutos, sus efectos, que nos están haciendo tanta falta. Paz, amor, alegría, bondad, afabilidad, autodominio. ¿Ya te diste cuenta que todo esto ya lo tienes? ¿Porque ya recibiste el Espíritu Santo en tu confirmación? ¿Qué es lo que hace falta? Activa su presencia en ti. El que me ama guardará mi palabra. Vendré y me manifestaré a él. El Señor se manifiesta en aquellos que se dejan conducir por él. Si dijiste, pues ¿de qué me sirvió la confirmación si en mí no pasó nada? Pues quizá nunca te tomaste en serio el don que habías recibido entonces. Por lo tanto, ahora, ponte en oración y tómate en serio los mandatos de Jesús en su vida. Y esa va a ser la manera en que el Espíritu Santo va a manifestarse en ti. El Espíritu Santo no se ve como una paloma, no se ve, pero se nota en la vida de aquel que lo tiene. Es nada menos que la vida de Jesucristo que se manifiesta en ti. Ahora que sacamos del baúl de los tiliches nuestra confirmación, que fue más que una boleta, fue más que una foto, fue más que una celebración, es la gracia del Espíritu Santo que habita en ti, bueno, preparémonos. Estamos en la recta final del tiempo de Pascua, perfilándonos a la gran fiesta de Pentecostés. Y según dicen, vamos también ya queriendo agarrar la ruta de salida de esta cuarentena. Ya están empezando en muchos lugares que la reactivación, que el regreso a la nueva normalidad. Bueno, pues hagamos que esa reactivación sea más que nada un nuevo Pentecostés, donde el Espíritu Santo, así como lo hizo con aquellos discípulos temerosos e ignorantes, para ir con tanta valentía y fortaleza a proclamar al resucitado y hacer expandir la iglesia en medio de un mundo hostil, ahora nosotros salgamos a vivir ese nuevo Pentecostés, renovados por el Espíritu Santo, para renovar la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre en ustedes.